joven, joven. ¿Qué vende? ¿Decía pan? Sí, sí. ¿Qué pancito traes por acá? Tengo pan de chocolate, de dulce y rosquita. Dame uno de dulce y uno de chocolate. Sí. Natalie, ¿quieres pan? Ven. ¿Cómo los cargas? ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? Mami, yo quiero uno de estos. 15 centavos cada uno. Ya, está. Mami, yo quiero estos. No, aquí de chocolate y de... Gracias. ¿Y este gracias nuevo cuánto? Estos son de chocolate. Ay. ¿Qué es eso? Un dolarito, ¿no? Gracias. Gracias a usted. ¿Mamá la puede ayudar? Sí, mi hija. Pásame los platos. ¿Qué piensas que yo debería hacer cuando sea grande? Panadero, pues, si vende pan. Sabes, yo también estaba pensando mucho en eso. Me gustaría ayudar a las personas, pienso en el servicio. Me gustaría ser dibujante o un gran pintor. Mira, ese es este dibujo por el camino. Oye, pero la verdad es que no dibujas tan mal. Está bonito. Pero, ¿sabes? Yo también estaba pensando esto estos últimos días. ¿Qué voy a hacer de grande? Verdad que yo quisiera ser un futbolista profesional, pero en mi casa no hay las suficientes posibilidades para comprar. Los equipos son demasiado caros. Pero yo algún día tengo la fe de poder lograrlo. Yo creo que sí lo vas a lograr. Adrián Asensio, futbolista profesional. Ese es mi primo. He escuchado una palabra, confirmación. Mi maestra me la repite mucho. Yo también he escuchado esa palabra. Dice que si tú crees algo de todo corazón, tú lo puedes lograr, ¿verdad? Sí, y como tú quieres ser futbolista, si tú deseas con todo tu corazón ser futbolista, lo vas a lograr. Mencionaste la palabra confirmación. Eso quiere decir que si pongo todo mi empeño en mis estudios, Dios me dará el dinero para poder estudiar, trabajar y entrenar. Lo que sí sé es que Dios nos abre puertas y depende de nosotros descubrir un talento. Pero yo no tengo ningún talento, no soy tan buena en nada y no sé qué hacer. Ojalá algún día pueda estar aquí. ¿Sabes? Quiero conseguir dinero. Estos días he estado pensando en cómo ayudar a mi familia, cómo conseguir más dinero para... ¿cómo lograrlo? Oye, están muy chéveres esos dibujos. ¿Por qué no los vendes? Que haya hecho un dibujo más o menos bien no quiere decir que sea profesional. Oye, ¿sabes? Yo el otro día conocí una señora. Esa señora le da clase de dibujo a unos niños. Quizás puedas ir a decirle que te ayude a dibujar y a cambio tú le puedes decir que le puedes cuidar a los niños. El otro día que yo iba a vender los panes, escuché por ahí que ella quería un asistente, creo. Pues, ¿por qué no le vas y le preguntas? Sí, la voy a ir a preguntar. Ese chico, vale. ¿Qué pasó? ¿No valías aquí sentado y no tenías un pan? ¡Qué perdedor! Tengo que pensar en algo diferente. Algo que no hace nadie más. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué hace la gente? Hace pan. Todos hacen pan. ¿Y qué necesitan para hacer pan? ¡Harina! ¡Claro! Mamá, mamá, se me ocurrió una gran idea. Porque, sí, mire, aquí todos en el barrio venden pan.
tenemos hartísima competencia. Y si en vez de nosotros vender el pan, ¿por qué no vendemos la harina? Pero no es broma, no es broma, es de verdad, puede ser. Creo que es una buena idea. Lo que sí sé es que Dios nos abre puertas y depende de nosotros descubrir un talento. Me gustaría ayudar a las personas, pienso en el servicio. Me gustaría ser dibujante o un gran pintor. Tú mencionaste la palabra confirmación. Eso quiere decir que si pongo todo mi empeño en mis estudios, Dios me dará el dinero para poder estudiar, trabajar y entrenar. Si tú crees algo de todo corazón, tú lo puedes lograr, ¿verdad? Yo creo que sí lo vas a lograr. Sí, y como tú quieres ser futbolista, si tú deseas con todo tu corazón ser futbolista, lo vas a lograr. Corte.